En el puerto de Pasaya, descarga chatarra, el primer barco de grandes dimensiones de este año, lo están viendo, cuya estora estará cerca del límite de capacidad del puerto guipuzcoano. Se trata del buque ruso Pavel Vavilov, de 182 metros de eslora, que está descargando 13.000 toneladas de chatarra destinadas a las factorías de ArcelorMittal, de Olaverría y Zumárraga. El mercante cuadriplica la capacidad media de los buques que suelen utilizarse para importar chatarra. Se encuentra en el muelle de Molinao, procedente del puerto de Dubinka, en Siberia.